Aseveró que espera pronta respuesta de los organismos del Estado y que además expliquen por qué esas armas de guerra están en manos de ciudadanos comunes que impunemente actúan encapuchados y amedrentan. Consignamos videos tomados por vecinos desde las casas aledañas donde se muestra claramente de dónde vino la violencia y cómo activaron esas ametralladoras y esas armas automáticas contra los ciudadanos. A tan solo 20 metros detrás donde disparaban. Está el campo de béisbol donde ayer había práctica de bateo de los muchachitos de José Félix. Indicó que esto no detendrá su trabajo de campaña en el sector. Esto es claramente una demostración y un contraste de lo que nosotros representamos y lo único que les queda a ellos. Nosotros, desde la mesa de la Unidad Democrática, representamos la esperanza y el futuro para este país. Ellos han quedado anclados en el retroceso, en el odio y en la confrontación. Señaló que no es la primera vez que personeros identificados con el partido de gobierno atacan a los dirigentes de la oposición, refiriéndose a las denuncias hechas por el gobernador Enrique Capriles y por Lilian Tintori. La Mesa de la Unidad Democrática ha rechazado todas estas agresiones.